And all you Americans look alike! Oh, we all look alike, do we? Well, look who's talking! Hey, my fella! ¡Guayotazos! El tema de la semana es, ¿los extranjeros distinguen las diferencias entre los asiáticos o piensan que todos son chinos? Y con ustedes el nuevo fichaje del Mafan Crew Latino, JP. ¿Qué pasa, el desgraciado? Hola a todos, mi nombre es Jesús, soy de Guinea Ecuatorial. Cuando estudias en China, o sea, nosotros los estudiantes, yo creo que tenemos más una facilidad para poder diferenciar porque compartimos con ellos el dormitorio y la sala de clases. Podemos empezar a diferenciar algunas características entre unos y otros. Entonces, si nosotros los extranjeros, cuando estamos estudiando aquí en China, más o menos podemos captar algunas diferencias entre los asiáticos, que no son todos iguales. Aunque sí que hay muchos que se parecen, pero más o menos podemos diferenciar, aunque no al 100%, pero podemos. Ya que también ellos suelen pensar que nosotros los quizás africanos de otros países somos todos iguales. Esa es mi opinión. Hola, ¿qué tal, amigos de Mafan Crew? Yo soy Mario y estoy aquí en la Ciudad de México. Y quiero decirles que la mayoría de los mexicanos, sin importar el nivel que tengan, sociocultural o que hayan viajado, la verdad es que la mayoría etiquetamos a las personas de acuerdo a sus características físicas. Todos los que son chaparritos, bajitos, de ojos rasgados, de tez amarilla, les decimos que son chinos, aunque sean coreanos, aunque sean japoneses, aunque sean tailandeses. La verdad es que nunca nos ha importado muchísimo esa parte. Pero no se crean que solamente esas personas, sino también a los que son altos, güeros, de ojos claros, pensamos que son americanos, que son de Estados Unidos. Entonces, les queremos hablar como en inglés. Y muchas veces son alemanes, son franceses, que no hablan nada de inglés, y bueno, corremos como con este tabú de siempre creer que como son físicamente es como son su nacionalidad. Pero bueno, les mando un saludo desde México, un abrazo, cuídense mucho. Hola amigos de Mafan Crew, soy Noelia desde Argentina. Yo creo que esto depende un poco de la experiencia. A mí me ha llevado bastante tiempo distinguir, pero la principal diferencia que he notado está en los ojos. Por empezar, para mí los coreanos son quienes tienen los ojos más pequeños, los chinos tienen los ojos un poquito más grandes, la diferencia que puede haber entre un chino y un japonés es que el japonés tiene la piel un poco más blanca, los chinos tienen la piel un poco más amarillenta, de acuerdo también a las condiciones climáticas, también va cambiando lo que es el color de piel. Pero es algo que también a los asiáticos les sucede con los occidentales. Hay quienes piensan también que todos somos iguales. Y los europeos les resultan también con características similares, al igual que como nosotros pensamos respecto a ellos. Pero no. Hey, hola mi gente de Mafan Crew Latino. En mi experiencia personal no era fácil distinguirlo de dónde venía cada quien al principio, pero ahora que tengo ya unos añitos viviendo en China, puedo distinguir un poquito entre los japoneses, los coreanos y los chinos. Sin embargo, lo de sur, de Asia y lo del este, sé que son de allá, pero no distingo de cada país. En general, creo que en mi país, República Dominicana, sí creemos que todos los asiáticos se ven muy parecidos. Así que es bastante gracioso cuando vemos a un japonés o un coreano en la calle y le decimos chino, 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 ni hao, ni hao, ni hao, sin saber ni siquiera de dónde es esa persona. Pero ahí está, es todo por hoy, es mi opinión, se me cuidan. Hola, aquí Wanda reportando desde Sanjin para Mafan Crew. Para los chinos todos son chinos, todo asiático es chino. Es así hasta que uno comienza a hablar. Por ejemplo, les voy a contar un poco de mi experiencia. Yo soy mitad asiática y tengo los ojos rasgados. Cada vez que voy a un lugar o pregunto algo o, no sé, comienzo a hablar. Y obviamente mi chino no es tan chino, así tradicional, ¿no? Tengo errores, claro, como todos, al aprender. Y se dan cuenta. Y es de, oh, tú no eres china. Y ahí es de, no. Y comienzan a adivinar así, ¿de dónde eres?
si eres asiática, y comienzan a adivinar así, de Japón, no, Corea, no. Y al final nunca le atinas, no se puede imaginar de que soy de Latinoamérica. Es gracioso. Yo pienso que el pensamiento es así en todo, porque en Bolivia también es como que cuando vemos a alguien asiático es de, ah, es chino. No nos sabemos diferenciar entre si es japonés o coreano. Esa es mi opinión y un poco de mi experiencia para ustedes. Saludos desde Chongqing, Keep Rocking My Fan Club. Nos vemos. Muchas gracias por ver el canal. Si te gustó, comparte este video, danos manita para arriba, deja tu comentario y suscríbete. Bueno, ya, tan tan, se acabó. Oh my god, it's Jackie Chan. Oh my god, it's Jackie Chan. Oh my god, it's Jackie Chan. Hi there, always nice to meet a fan of my movies. Oh my god, you're Ethan Hawke. No, I'm not. Sorry, my mistake. Oh my god, it's Ethan Hawke! Mom, can we go get some food? Oh my god, it's Malcolm in Middle! Muy feliz. Tomar alcohol sí es parte de la cultura china, señores. Y les cuento que si tú vas a una reunión en donde te vas a juntar, reunir con alguna persona importante en la empresa, un gerente general o incluso el dueño, debate, los estudiantes no cuestionan al profesor. Para nosotros creo que es un poco aburrido. De repente al principio puede ser un poco disappointing, un poco decepcionante, porque uno de repente está acostumbrado, sobre todo si tu background es diferente, ¿no? Si vienes de letras, estás acostumbrado a hablar, a debatir.